En este video voy a realizar copos de nieve diamantados para la Navidad de Frozen. Voy a necesitar unos diseños como los que están viendo ustedes aquí. Los podrán encontrar en la descripción. Pongo sobre la imagen papel encerado y le aplico un poco de crema humectante al diseño. En el centro de cada copo voy a poner un pedazo de alambre. Yo estoy utilizando dos, pues está muy delgadito. Ustedes según sea el grosor. Aplico un poco de silicón y pongo el alambre. Y vuelvo a aplicar otra línea encima del alambre. Y voy realizando el diseño tratando de que quede la línea del mismo grosor. Aquí está el copo terminado, esperamos a que seque para quitarlo. Si hay algunas líneas que quedaron muy delgadas, engrosamos otro poco. Con ayuda de las tijeras recortamos si hay algún exceso. En este paso voy a dar color. Voy a aplicar pegamento blanco a cada copo. El pegamento va por los dos lados. Y enseguida los pasamos a la diamantina. Ya que ha secado el pegamento, voy a darle otra capa por encima de pegamento con un poquito de agua. Vamos a hacerlo por los dos lados. Y aquí tenemos los copos completamente secos. Yo los invito a que los realices, son realmente sencillos. Yo en mi caso los voy a unir con ayuda de cinta de floristería. Los voy a unir. Y aquí tenemos nuestra guía de copos. En esta he puesto 5. Esto lo voy a utilizar en lugar de estrella para el pinito de Navidad. También he unido de 2 en 2, de 3 en 3 para decorarlo. Y aquí tenemos el resultado de esta manualidad. Si les ha gustado, compártanlo, denle like y los invito a suscribirse para un próximo video donde integraré todas las manualidades de Frozen.